todo lo de infantil. El año que viene ya esperamos tener el teatro terminado, aquí en el Chene, poder hacerlo todos juntos. Hoy es un día importante, sobre todo para estos niños y estas niñas, que son los protagonistas, y a ellos les gusta pues, que los vean, y eso pues sentirse importante. Y para sentirse importante hay que respetarlo. Así que esta mañana nos vamos a portar muy bien, ¿verdad que sí? ¿Cómo nos vamos a portar? Bien, muy bien. Bueno, para no interferir las actuaciones y que vaya todo bien, vamos a hacer un pequeño descanso o un tiempo entre actuación y actuación para echar la fotografía. Hay cámaras de vídeo por su esquina y atrás, y entonces lo que queremos es que salgan los niños, no a las espaldas de los fotógrafos. Por eso dejamos ese tiempo, salimos, echamos la fotografía a nuestros hijos, que luego nos agrada tener ese recuerdo, y después despejamos la parte delantera para poder hacer la actuación. En primer lugar, pues hay una visita al Belén Municipal, una actuación preparada de los niños y niñas de 5 años. Perdón, representación navideña, 5 años. Villancico que se llama Aguinaldo de Archena. Luego tres años, una poesía sobre los Reyes Magos, de Villancico, campana sobre campana. Y ya de 4 años, la poesía Auto de los Reyes Magos, de Gloria Fuertes y de Villancico a Belén me voy. Ya nada más que yo no quiero hacerme pesado, desearle felices fiestas, buena salud para todos y que le caiga la lotería, pues eso nos ha encontrado. Pero menudo lotería tenemos aquí. Escuchar toda la historia de María y José, que en un remoto país había de acontecer. Un día cualquiera, mientras María descansaba, oí la noticia que un ángel te daba. Alégrate María, tendrás un pequeñín que será nuestra alegría. María muy contenta preparó la llegada del Rey de los Cielos, que el ángel anunciaba. Visitó a José y se le advertía de los peligros que María corría.
ser muy valiente, su ayuda ofreció. Duerme, María, que despierto estaré, pues rápidamente nos tenemos que esconder. Al pesebre bajar y al ver al niño Dios, los pies adoraron.